Los probióticos, se ha demostrado que el más del 85% de serotonina, que es la hormona de la felicidad, se fabrica aquí, dentro, en nuestro intestino, nuestro segundo cerebro. Con lo cual, alimentar bien, alimentar bien esas bacterias va a ayudar a que nosotros tengamos mayor felicidad. Por eso tanto el kefir como el yogur son tratamientos para cuando hay depresiones, porque son, son alimentos con gran cantidad de esos probióticos. Desarrollarlo un poquito más, ¿vale? Los, alimentar bien esas bacterias va a ayudar a nosotros tengamos mayor felicidad por eso tanto el kefir como el yogur son tratamientos para cuando hay depresiones porque son, son alimentos con gran cantidad de esos probióticos igual que podemos encontrar con un probiótico decente que ¿vale? la producción también de vitamina D está influenciada por nuestra absorción intestinal y aparte serotonina también está regulada la dopamina y ciertas hormonas que son las del estrés con lo cual se ha visto que en suplementación con probióticos de buena calidad se ha disminuido el cortisol ha mejorado nuestro pH estomacal, con lo cual, con nuestro pH estomacal más alcalino, ha dado pie a que haya crecimiento de ciertas bacterias que son positivas, gran positivas y que pueden tener ciertos beneficios, a diferencia de las gran negativas que extraer la E. coli, la salmonela etc., que no son tan positivas. Hay estudios que demuestran que mejora la salud cardiovascular, que reduce el colesterol y que mejora las relaciones sanguíneas, con lo cual, 3 de 3. Y realmente, si queréis cuidar vuestro cuerpo, salud cardiovascular, salud cognitiva, y salud en general, sistema inmunológico, cuidar vuestro artículo de la Open Journal of Applied Physiology, una revista menos potente pero sacado el 1 de este mes, eh, se suplementa durante cuatro semanas con probióticos para reducir los síntomas gastrointestinales durante las carreras de maratón, justo acabo de hacer una publicación de por qué tenemos que cuidar tanto nuestros bichitos, nuestra microbiota, esta es la recomendación que os dejo, ¿vale? aprovechando que yo estoy analizando productos de Procis y ¿Por qué me gusta? Porque tiene la fibra prebiótica, ¿vale? Y la Y luego todos los probióticos. Y mira la cantidad de probióticos. Más de 15 millones. Bueno, realmente... Sí. Un poco mío, pero no me fijo que lo pone aquí. 1,5 billones. Y tiene probióticos y prebióticos. Brutal. Vamos a hablar de la vitamina C. Un poquito... Y lo dejaré guardar en historias vale para que tengas todo esto, esto bien, bien, bien explicado y que no se pierda. Empezamos con la vitamina C. Ha demostrado aumentar y mejorar el sistema inmunológico ya que y aumenta los naturalquiles. Nuestra diferencia del sistema pues se utiliza altas cantidades de vitamina C, por ejemplo, en cáncer de mama y problemas respiratorios como resfriado y neumonía. En tema de resfriados y neumonías si y bajar el sistema inmunológico lo que sí que ha visto es que no previene el resfriado, pero sí que acorta su duración y sus síntomas y la recurrencia, con lo cual perfecto. También se ha demostrado que mejora en enfermedades neurodegenerativas, en Parkinson-Alzheimer, otra función muy buena de la, de la vitamina C es que mejora la calidad del colágeno y calidad ósea. También disminuye el cortisol, disminuye la terapia 6, 8 y 10, siendo un reductor de la fatiga muy bueno. Aunque la gente no lo sabe, es que nosotros tenemos una vía que grasas, que es la carnitina no la carnitina tomamos solamente sino la carnitina tenemos en sangre y la vitamina C potencia esa función de la carnitina en sangre con lo cual ayuda a la quema de ayuda a la quema de teneidides. cómo se puede mejorar la función de vitamina C poniendo otros bioflow, bioflavonoides cítricos aquí por ejemplo está la rosa mosqueta que son unos bioflavonoides muy buenos y aparte también lleva extracto de naranja las dosis son muy 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 amplias desde 90 miligramos hay estudios hasta los 3 gramos vale yo recomiendo si este es el mantenimiento un gramo que es una pastillita de estas y ya va bien vale o sea que espero os haya gustado la chapadita de c y espero que os dejo el enlace por si pues, interesa ver este que este es el que recomiendo el que tomo yo ¿vale? el calcio que es básico para las contracciones musculares y también es básico como ya sabéis para la osteoporosis para evitar fracturas y para evitar temas sobre todo de calidad ósea, vale como ya sabéis para la calcificación de los huesos es imprescindible el Además, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y trastornos bipolares eh, se ha visto con la suplementación de calcio una buena cantidad y una buena cantidad en sangre, eh, se ayuda a prevenir y los síntomas se reducen. Se ha visto que es un gran regulador de la glucosa sanguínea, disminuyendo la glucosa sanguínea, ayudan también a la disminución de la tensión arterial y también ayudando como un disminuidor del riesgo cardiovascular, sobre todo aumentando el sistema inmunológico. Además, el calcio, muy poca gente lo sabe, pero aparte de la calidad ósea, de ósea y todos estos beneficios, os he dicho, también es un productor de triceos en sangre hasta de un 29%, con lo cual es un buen quemador, ya que el calcio ayuda a la contracción muscular y a la utilización de ácido graso. Está vinculado con disminución de riesgo de cáncer de próstata con recto y mama, y es importante que lo suplementemos con un buen tipo de calcio que sea bioabsorbible. El calcio de coral es que más absorbe a día de hoy en estudios, ¿vale? Y una cantidad suficiente como veis mil miligramos es una cantidad más que suficiente de total de calcio de coral que ya os digo en estudios científicos es el que más se absorbe si lo suplementáis por la mañana suplementarlo con alimentos alcalinos ya que el calcio para absorber se necesita un medio alcalino en un medio ácido el calcio apenas absorbe con lo cual evitar leches evitar té y evitar cafés con la ingesta de calcio aumentar más que el artículo el la tesis que me ha gustado mucho leer mirar en ratones eh, con el antato de testosterona se le ha creado una hiperplasia prostática benigna. a ratones, ¿vale? Y luego se prueba suplementar con maca. Que la maca reduce tema de hormonas relacionadas, sobre todo hormonas relacionadas con la hiperplasia prostática. Y finasteride, que también ayuda a ello, ¿vale? Que la finasteride, por ejemplo, también es un. bueno, reduce estas hormonas androgénicas, igual que la maca. Y puede tener su beneficio también, por sobre todo para calvicies, por ejemplo, ¿vale? Para tratamiento de calvicies, si es androgénica. Eh, deciros que el abstract, eh, que está por aquí, ¿vale? Eh, demuestra que actúa a diferentes vías, ¿vale? El exterior se incrementa con finasteride, pero, pero no con la maca roja, con lo cual, perfecto, en conclusión, sobre resultados de aproximación, los mecanismos de acción diferencial entre finasteride y maca roja, sobre la HPV, finasteride actuaría sobre el TH2, Y el colesterol en sangre, con lo cual muy 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 interesante también, aparte ayuda al tema de la microbiota intestinal, o sea que pff, bastante interesante y bastante desconocido sus beneficios de CLA. estoy bastante a favor importante, son en controles en investigaciones en humanos ¿eh? una review eh, en humanos, no en ratas, o sea que es más plausible y más eh, puede ser más significativo para, para la aplicación y usarlo para nosotros. Pues tenemos...